Inteligencia emocional en el trabajo, por Daniel Goleman. Página 10 a 12. Parte 1, más allá de la experiencia. Sección 6. La agitación laboral y la nueva angustia. Un amigo mío, empleado en una de las empresas citadas en Fortune 500 que acababa de sufrir una remodelación que había provocado una reducción de plantilla que había dejado en la calle a miles de trabajadores, me comentaba lo siguiente: fue terrible ver el modo en que muchas personas a las que conocía desde hacía tantos años fueron despedidas, relegadas a un cargo inferior o transferidas a otras delegaciones. Fue muy duro para todos. Yo todavía conservo mi trabajo, pero nunca volveré a sentir lo mismo por esa empresa. He dado 30 años de mi vida a esa empresa y durante todo este tiempo creía que, mientras cumpliera adecuadamente con mi cometido, la empresa nunca me dejaría de lado. Luego, de la noche a la mañana, se nos dijo: a partir de ahora, en esta empresa ya nadie tendrá garantizado su puesto de trabajo. Pero, según parece, nadie tendrá nunca más garantizado su puesto de trabajo en ningún lugar. Estos son tiempos muy difíciles para los trabajadores. La creciente sensación de que no está seguro el trabajo de nadie aun cuando prospere la empresa para la que se está trabajando, solo contribuye a expandir el miedo, la desconfianza y la confusión. Un síntoma de esta inseguridad imperante podría ser el caso de una empresa norteamericana que se dedica a la caza de talentos, cuyos informes señalaban que más de la mitad de las personas que solicitaban información todavía no habían abandonado su trabajo anterior. Sin embargo, el miedo a perderlo les llevaba a buscar un nuevo empleo antes de ser despedidos. El mismo día en que ATT demandó la notificación de despido a los primeros 40.000 empleados en un año, por cierto, en que los beneficios habían superado la cifra récord de 4.700 millones de dólares, una encuesta reveló que un tercio de los estadounidenses temían que algún miembro de su familia no tardase en perder su trabajo. Y este temor persiste en un tiempo en que la economía de los Estados Unidos está creando empleo. Esta convulsión laboral, que los economistas denominan eufemísticamente con la expresión flexibilización del mercado laboral, constituye hoy en día una angustiosa realidad que se halla inmersa en una marea mundial que arrastra a las economías del mundo desarrollado, ya sea en Europa, Asia o América. La prosperidad no representa ya garantía de trabajo y los despidos seguirán aun cuando la economía vaya viento en popa. Esta paradójica situación constituye, como señalaba Paul Krugman, economista del Fondo Monetario Internacional, el lamentable precio que debemos pagar si queremos seguir manteniendo la dinámica de nuestra economía. El paisaje que nos muestra hoy en día el mundo laboral resulta ciertamente desolador y, como decía un ejecutivo de nivel intermedio de una conocida multinacional, trabajamos en algo que se asemeja a una zona de guerra encubierta. No podemos confiar nuestra lealtad a una empresa y esperar ser correspondidos. Así, cada persona se ve obligada a convertirse en una pequeña sección dentro de la empresa y, al mismo tiempo que debe ser capaz de integrarse en un equipo, debe hallarse también adecuadamente preparada para cambiar de puesto y ser completamente autosuficiente. Para muchos antiguos trabajadores hijos de la meritocracia a los que se educó en la idea de que la educación y las habilidades técnicas proporcionan un billete seguro para el éxito, esta nueva manera de concebir las cosas puede acabar resultando traumática. La gente está comenzando a comprender que el éxito depende de más factores que la mera capacidad intelectual o la destreza técnica y que, para poder sobrevivir y ciertamente para poder prosperar, en el cada vez más turbulento mercado laboral se requiere de otro tipo de habilidades. Así es como están comenzando a valorarse cualidades internas tales como la flexibilidad, la iniciativa, el optimismo y la adaptabilidad. La crisis venidera, el auge del CI, cociente de inteligencia, y el declive del C, cociente emocional. Desde 1918, año de la I Guerra Mundial en que los reclutas del ejército de los Estados Unidos comenzaron a pasar en las pruebas de determinación del CI, la media del CI de este ha ascendido 24 puntos, un aumento que también se fue observado en el resto de los países desarrollados.
Las razones que permiten explicar este incremento hay que buscarlas en la mejora de la nutrición, el aumento de la escolarización y en la difusión de juegos didácticos como los rompecabezas y determinados programas informáticos, que fomentan el desarrollo de las habilidades espaciales, por ejemplo, y la reducción del tamaño de la familia. Un dato, por cierto, que suele estar en relación con las puntuaciones más elevadas de los niños en el CI. Pero, al mismo tiempo, asistimos a una peligrosa paradoja ya que, cuanto mayor es el CI, menor parece ser la inteligencia emocional. Es muy posible que el conjunto de datos más perturbadores en este sentido proceda de una investigación exhaustiva llevada a cabo entre padres y profesores que demuestra que la actual generación de niños padece más problemas emocionales y que, hablando en términos generales, suelen ser más solitarios, deprimidos, irascibles, desobedientes, nerviosos, inquietos, impulsivos y agresivos que la generación precedente. Dos muestras aleatorias de niños de los Estados Unidos comprendidos entre los 7 y los 16 años de edad, fueron valoradas por sus padres y profesores, es decir, por adultos que conocían bastante bien a estos niños. El primer grupo fue evaluado a mediados de la década de los 70 y lo mismo se hizo a finales de los 80, comprobándose que en estos 15 años había habido un empeoramiento significativo en su inteligencia emocional. Y, aunque los niños económicamente más pobres comenzaban, en este sentido, en un nivel inferior a la media, la tasa de descenso se mantenía constante fuera cual fuese su extracción social, es decir, afectaba tanto a las zonas residenciales más ricas como a los barrios más pobres y deprimidos del casco urbano. El doctor Thomas Achenbach, psicólogo de la Universidad de Vermont que efectuó esta investigación y que ha colaborado también con colegas de otras naciones en estudios similares, me explicaba que el declive de las aptitudes emocionales básicas de los niños responde a una tendencia mundial cuyos síntomas más evidentes pueden percibirse en el incremento de las cifras de jóvenes que se ven aquejados por problemas tales como la depresión, la enajenación, el abuso de las drogas, el delito, la violencia, la depresión, los trastornos alimenticios, los embarazos no deseados, el gamberrismo y el abandono escolar. Y esta situación presagia un panorama muy perturbador para el mundo laboral, la progresiva deficiencia de la inteligencia emocional de los trabajadores, especialmente entre quienes acceden a su primer empleo. La mayoría de los niños que Achenbach estudió a finales de los 80 habrán superado los 20 años en el 2000 y la generación que tanto adolece de inteligencia emocional está comenzando a irrumpir hoy en día en el mercado laboral,